Buenas, señoras y señores. Ya hace bastante tiempo que no subo un vídeo al canal y hay que reconocer que lo tenía bastante abandonado y creo que va siendo hora de volver a coger el pulso y empezar de nuevo a subir algún vídeo que otro. Y por ello, pues se me ha ocurrido hoy hacer un vídeo, aprovechando que estoy corriendo por el monte, y contaros qué cosas creo que son fundamentales llevar cuando uno va a correr por el monte. La primera y más fundamental de todas, siendo una perogrullada, es llevar unas buenas zapatillas de trail. ¿Por qué? Porque si no te pueden pasar cosas como las que me pasaron a mí en vídeos como los que ya habéis visto, como pudo ser la atalaya videa, en la que me pegué más hostias que un bobo. Básicamente porque no llevaba unos buenos tacos, la zapatilla no agarraba, estaba lleno de barro, y al final, pues si coges una zapatilla de running habitual, lo que te va a ocurrir es que te vas a acabar pateando y te vas a pegar unas tortas como panes. Lo segundo que os recomiendo llevar es pues o una riñonera o una mochila, en función del número de kilómetros que vayáis a hacer. Algo que es fundamental y que es obligatorio en muchas carreras es llevar un cortavientos. Hoy la verdad que, bueno, hace un día bueno, estará nublado pero no es un día frío, pero como en la montaña nunca sabes qué tipos de cambios de temperatura se pueden dar o qué puede pasar o que de repente se te eche una tormenta encima, siempre es recomendable llevar algo tan ligero y tan finito como esto, que es un cortavientos, que al final lo que nos hace es protegernos del viento, de la lluvia o de cualquier otra inclemencia que nos pueda ocurrir de repente en la montaña. En cuarto lugar, me gustaría recomendaros llevar algo que también es obligatorio en muchas carreras, que no ocupa nada y que la verdad que es muy barato. Es algo que es económico, barato, obligatorio en muchas carreras, no pesa nada y no nos cuesta nada llevarlo con nosotros si llevamos cosas como la riñonera que os he mencionado o una mochila. Y es una manta térmica. Es algo que, por ejemplo, si tuviéramos un accidente en la montaña, nos podría ayudar a salvar la vida. Algo que también es recomendable es el uso de un reloj deportivo que tenga, como por ejemplo en este caso mi reloj, que es un Ambit 3, tenga la opción de marcarnos la ruta y poderla seguir, que es el caso que estoy haciendo yo hoy, o el uso de aplicaciones estilo Strava o Runfitness o otras muchas que tenemos de descarga gratuita en internet que nos permiten cargar un track y poderlo seguir. Por último, me gustaría recomendaros una aplicación. Una aplicación que es gratuita y que es de descarga tanto en Apple Store como en Play Store. La aplicación se llama Alpify. Es una aplicación totalmente gratuita, como os he dicho, y que puede ser de gran utilidad en caso de que nos ocurra cualquier cosa en la montaña. A su vez, también es una buena aplicación para que nuestros familiares nos tengan localizados. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.